se caracterizaba porque hemos querido hacer ya un ciclo entero de jornadas durante una semana y hemos querido también tocar muchos aspectos que consideramos que son fundamentales para las mujeres, porque entendíamos que ya hay una serie de actos reivindicativos donde sabemos el número de asesinatos que se han cometido, sabemos cómo está la situación frente a la violencia de género, pero nosotros también queríamos aportar la otra parte, ese aspecto positivo donde le damos a las mujeres herramientas, recursos, de manos de excelentes profesionales que van a permitir que desde el conocimiento, la sensibilización y la educación, las mujeres reforcemos nuestra autoestima, reforcemos nuestra seguridad en sí mismas y potenciemos el talento, la empleabilidad, que finalmente creo que a las mujeres nos da un paso más en la igualdad, el que podamos ser dueñas de nuestro propio destino y sobre todo con una independencia económica que nos permite elegir a diario qué es lo que queremos para nosotros. ¿Qué respuesta ha habido por parte del público? A ver, el tema de la participación en Linares en sí mismo es complejo. Yo me siento muy satisfecha porque hemos alcanzado una media viendo de unas 25 mujeres que hemos estado trabajando con ellas. Efectivamente, hay días donde ha habido 40 y hay días donde haya habido 20, pero hay una estadística importante. Yo me gustaría dar una aportación también, y es que es verdad que durante esta semana se congregan tal cantidad de actividades que, aunque se hagan con difusión, no nos permite llegar a todo el mundo, porque la gente tiene que estar constantemente eligiendo en qué actividad de lucha contra la violencia de género tiene que estar. Entonces, a mí me surgía la propuesta, sobre todo cara al ayuntamiento, de que durante todo el mes de noviembre sea el mes contra la violencia de género y la programación se haga de una forma mucho más cuidadosa para que los actos no se sobrepongan unos con otros y le permitamos a las mujeres participar al máximo y en pleno de todas las actividades que se realicen. Yo este año también quisiera dar muchísimo las gracias a los profesionales, porque tenemos a todos los de primera línea en Linares, algunos también de vuestra casa, de Televisión Linares, como son Lola, Dolores Suárez, el director, Carmela. Hemos tenido Isabel Esteves, que ahora también es empleada pública, pero que se ha dedicado con nosotros en ámbitos de empleo e inserción laboral para las mujeres. Al doctor Francisco Valdivieso, que es una eminencia en el ámbito ginecológico y que tenemos el lujo de que cada año pues comparta con nosotros estas jornadas y sobre todo, como te digo, en la necesidad de conocimiento y prevención en las mujeres de muchísimas cosas, ¿no? El bienestar, tanto emocional como físico, nos va a permitir también que si nos exponemos a una situación posible de violencia, nos pille con esa fortaleza que haga que demos pasos más certeros en su contra. Es decir, una mujer, y lo hablo ya en mi propia persona, que no se encuentre bien, que su autoestima en un momento determinado no haya estado lo suficientemente potenciada, la seguridad de nosotras mismas, sigamos con modelos machistas, pues en ese momento cuando viene una relación de pareja que nos va a someter probablemente a una situación de violencia, no tengamos la claridad para verlo, porque no estamos en todo nuestro apogeo en el ámbito del bienestar personal. Por eso este año también hemos tratado el tema de la salud dentro de estos temas, la nutrición, la sexualidad, el deporte, la relajación. Es decir, hemos intentado que sea un compendio de una actuación integral para las mujeres desde todos los frentes en los que podamos ayudar. Definitivamente, pienso además que esta lucha va a ser día a día durante muchísimos años. Acabar con esta violencia no va a ser un día para otro, porque históricamente hemos vivido una evolución en donde el machismo ha sido la tónica imperante en la sociedad. Pero sí es verdad también que el hecho de que abramos las puertas a más hombres y a más mujeres que deseen sensibilizarse en estos ámbitos y trasladarlo al ámbito doméstico, que es al fin y al cabo donde tenemos nuestras relaciones y nuestro círculo más íntimo, yo creo que es un eje fundamental de trabajo. Educación, mucha sensibilización y mucha prevención, ¿no? A lo largo del año también trabajamos nosotros en el ámbito de los colegios, de los institutos, talleres de igualdad, en este caso vinculados a la prevención del VIH y enfermedad de transmisión sexual, y en esas jornadas que nos permite la Junta Andalucía desde la Consejería de Salud, también intentamos hablar de los roles y patrones que van a influenciar en esta problemática, ¿no? Son muchos frentes, somos muchos actores sociales, somos muchas personas implicadas y creo que entre todas pues podemos sumar y podemos seguir avanzando en esta lacra social que nos está afectando a muchas personas.
Vamos a finalizar la jornada, en la clausura va a estar Teresa Martín con un recital de poemas y el lunes por la tarde hemos ampliado este año la programación por problemas de agenda profesional de Yolanda Sáez de Tejada, nuestra madrina, que de 5:30 a 6:30 va a estar también un recital para las mujeres, ¿no? Entendíamos que era un espacio que ella quería ofrecer y que las mujeres también demandan y simplemente pues por agenda hemos cambiado y además hemos agregado una maravillosa mujer que nos acompaña también durante esas jornadas. Bueno, pues con la ponencia Ponerle Fin y Comenzar de Nuevo, lo que hemos intentado es tomar conciencia un poquito o reconocer esas pequeñas rutinas cotidianas que vienen del machismo y que tenemos tan interiorizadas que ni siquiera somos conscientes de qué pasa, como son los micromachismos, y ver que hay otra forma de relacionarse exenta de esos micromachismos y que hay que hacer un esfuerzo en cambiarla en nuestra convivencia diaria dentro de la pareja, ¿no? Y esa es la idea que un poco he intentado transmitirle, porque, como decía Richard Bacete el otro día en Diputación, que es muy difícil no crecer con el machismo, no nacer con el machismo, porque lo interiorizamos desde pequeñito y a veces, pues eso, como lo hemos visto siempre, como son conductas que se han dado en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestra familia, en nuestros tíos, pues las volvemos a reproducir en nuestra, pero nos generan malestar y nos generan conflictos que dentro de la pareja hacen que emerja ese malestar y ese mala convivencia, ¿no? Una convivencia que no es sana ni saludable. Y esa ha sido la idea un poquito. Hemos intentado desde el humor y desde la concienciación respetuosa, pues trabajar. Ha habido también hombres y es muy agradable. Cada vez tenemos que conseguir que vosotros os sintáis invitados y usuarios de estas charlas y de la igualdad y del feminismo. Tenéis que empezar a introducir vuestra presencia y vuestras opiniones y dentro de estas charlas para que en realidad podamos salir de esta lacra social. Porque la violencia no es un problema de mujeres ni de hombres, es un problema social, es un problema que está en nuestra sociedad. Y o lo solucionamos como sociedad, hombres y mujeres juntos, o no lo solucionamos nunca. El micromachismo muy, muy habitual todavía es el control del dinero. En la pareja hay veces que, y lo vemos muy a menudo, sobre todo en terapia, que el hombre se puede permitir tomar decisiones del dinero que la mujer no se puede permitir. Incluso aunque los dos trabajemos, incluso aunque los dos aportemos a la economía familiar, porque todavía cuando el hombre era el que aportaba a la economía, pues se veía natural o podría tener un poco de disculpa, pero ahora, ¿cómo es que todavía hay decisiones que solo pueden tomar los hombres y que la mujer no se siente capacitada? No, yo tengo que preguntarle a mi marido, vamos a apuntarnos a un viaje, ¿no? Vamos a comprar, no sé, cosas, un electrodoméstico, hay que preguntarlo. Y él, pues, no, vosotros a veces no tenéis esa necesidad porque creéis, esto hay que comprarlo, se compra, punto, ya está, soluciona el problema, no hay que. Pero la mujer todavía le cuesta creerse. Que, y no quiero decir que sea un problema impuesto por el hombre, es que ella misma considera que no tiene capacidad como para decidir eso, por ejemplo. Eso es una cosa que hay que eliminar de las relaciones de pareja. El trabajo en la casa. La mujer ha salido a la sociedad, ha salido al mundo laboral y el hombre tiene que entrar en el mundo del hogar, en el ámbito familiar, y tiene que hacerse cargo de su parte de tarea en la casa, porque lo va a disfrutar y porque es que es sano y es obligatorio y es necesario para cambiar como sociedad, ¿no? Entonces, pues esas son las pequeñas cositas que todavía no acabamos de vencer y de integrar como